sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Con unos colores hermosos que yo sé que a ustedes les van a encantar. Muchas gracias, chicas, a las nuevas que están llegando, a las que siempre han estado conmigo desde el principio. Muchas, muchas gracias por su cariño, aunque no me conocen, pero a través de la pantalla vamos haciendo esa amistad. Les mando un beso grande, chicas. No tengo cómo agradecerles, simplemente trayéndoles estos videos a ustedes para motivarla y para darle ideitas de decoración, que es lo único que sé hacer. Pero bueno, chicas, bueno, el café también sé hacer. Nada, chicas, las dejo con el video. No se me vayan. Déjenme sus comentarios qué les parece esta hermosa decoración. Y bueno, chicas, no las hostigo más. Vamos a comenzar. Bueno, mis bellas, lo primero que les voy a estar mostrando son estos cojines que ya les había enseñado. Estos forros yo los estuve comprando en Amazon. En la cajita de información pueden encontrar y miren lo que les voy a estar poniendo para que se vean un poco más glam, para que me combinen más con el dorado que tengo. Miren qué bonito queda. ¿Vieron qué cambio? Vieron que con una listica nada más hicimos la diferencia. La verdad que me encantó el resultado. Bueno, chicas, antes de empezar esta decoración, quiero mostrarles lo que estuve comprando en TJ Maxx. Miren esto por $4.99. Espectaculares. El color que quería. Miren qué bonita, chicas. Y como ahora estoy enamorada del negro, miren lo que me estuve trayendo de Michael. Miren qué belleza, chicas. Miren qué hermosura. $8.99 cada rama. Pero de verdad que están hermosas. A mí me encantaron. Y lo bonito es que la puedes usar todo el año. Y estuve comprando también estas rosas. Estas me salieron al 25%. Pues, ellas son de $5.99, pero me salieron al 25%. Espectaculares, hermosas. Y bueno, por último, yo estaba loca por estas espigas. Me las estuve comprando, chicas. Me las estuve comprando. Miren qué hermosura, de verdad que son hermosas. Estuve comprándome dos porque estaba loca por ellas y bueno, pude comprármela y aquí están. Aquí te muestro esta hermosura de cojín. Miren qué detalle, miren qué hermosura, miren esos colores, esas piedritas, chicas. ¡Wow! Me enamoré de ellos desde que lo vi. Los estuve comprando en TJ Maxx. Estuve comprando dos así iguales. El otro lo tengo allá en el Family Room. Pero miren qué hermosura. Me enamoré de ellos. Me enamoré. Acá esta parte, simplemente tengo estos cojines aquí. No voy a estar poniendo manta, no voy a estar poniendo más nada. En este otro asiento, esto es lo que tengo. Estos cojines negros que me combinan muy bien con la decoración.
y este cojincito blanco que estuve poniendo ahí, que se ve muy muy bonito. Bueno, chicas, miren la primera decoración. Y bueno, mis amores, vamos a empezar a decorar mi salita. Aquí tengo esta mesita. Esta mesita la estuve comprando en Ross y simplemente voy a estar poniendo este jarrón, esta base, este búcaro. Lo voy a estar poniendo con esta sola flor y estas espigas de calabaza. Y la velita, chicas, que ustedes saben que no puede faltar en ninguna decoración. Y miren qué bello me quedó ese arreglo, chicas. Déjenme en los comentarios y díganme qué les parece esta combinación de dorado, negro, con este color. No sé ni el nombre de este color, pero la verdad que me encanta. Me encanta, me encanta ese color. Voy a estar añadiendo estos candelabros de espejo. Ustedes saben que me encanta el espejo. Y voy a estarle poniendo, en vez de velas, le voy a estar poniendo las dos calabacitas que les mostré al principio. Aquí delante voy a estar usando estas dos calabacitas que ya la han visto en la decoración anterior, y este cofre hermoso que era de otro color. Este cofre era plateado y miren cómo yo lo estuve pintando, pero miren qué elegante se ve, caballero, como decimos los cubanos, caballero. Chicas, esta decoración me encantó. Aquí les muestro estas cortinas. Estas cortinas son de Walmart. Muy buena calidad, chicas. Pueden conseguir allí diferentes colores por $4.99. Súper económica. Y esto de agarrarla lo estuve comprando en Ross. Creo que en Ross. Sí, fue en Ross. Y miren qué bonito. Miren qué elegante se ve. Se ve esa decoración. Esa espiga con esto negro, este cojín, de verdad que se ve muy sutil, me está encantando de verdad este color, el negro, saben, nunca había puesto negro en mi casa, pero desde que lo empecé a usar estoy enamorada de él, chica, igual que el dorado. Lo mío antes era plata, nunca tenía dorado, pero desde que un día puse una pieza dorada, no cambio el dorado por otro, chicas. Me enamoré. Estoy enamorada, la verdad. Compren sus forros, hagan sus cojines. Miren qué bonito se ve. No todo hay que comprarlo, chicas. Ustedes también pueden hacer en casa. Se ve muy sutil, muy, muy glam, muy elegante. Me encanta este rinconcito, chicas. Este arreglo que estuve haciendo, estas espiguitas yo las estuve comprando en Michael para Navidad. Estas blancas son de Walmart, chicas, y estas son de Michael. Las estuve entrelazando unas a otras para darle una combinación más bonita y me encantó el resultado. Lo único que me hubiera gustado en esta partecita que el búcaro hubiera sido negro. Pero bueno, no tenía otro negro y tampoco quería pintar este. Todo no puede ser negro. Un día necesito ese de este color y bueno, ya lo pinté. Pero así creo que se ve muy bonito. Siento que se ve muy, muy hermosa esta decoración, chicas. Espero que a ustedes les haya gustado. Acá en esta esquinita estuve poniendo estas espigas que eran verdes, chicas, eran verdes, y yo las estuve pintando. Estas yo las estuve comprando en Walmart. Las estuve comprando cada ramo por $3. Pero miren qué bonito se ve. Totalmente parece que fueron compradas así. Simplemente compran un spray y pintan sus ramas, chicas.
something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Muestro un poquito de mi lámpara. Esta lámpara me encanta, se ve muy muy hermosa, chica, junto con el espejo que tengo. Me han preguntado mucho por ese espejo. Ese espejo yo lo estuve comprando hace como 3 o 4 años en Home, en Homewood, y de verdad que se ve muy muy bonito. Y bueno, chicas, miren, así se ve la decoración. Espero que a ustedes les haya gustado esta idea. Vayan, compren sus cositas para que también puedan decorar sus lindos hogares, chicas. Les mando un beso grande. Gracias por acompañarme siempre, por sus lindos comentarios. Y como siempre les digo, las quiero mucho y hasta la próxima.